Qué bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo especial a mi pueblo dominicano y a todos los pueblos del mundo. Ya el mundo se ha convertido en un solo pueblo, la globalización. Algo que yo creo que nadie se imaginó, Edmundo. Todo el mundo. Una aldea global. En un clip está todo ahí, como dice un eslogan de don Dani Alcántara, que a nivel de un clip tiene todo el mundo. Proceso. Ayer proceso habló el presidente de la República, Luis Abinader. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, afirmó que en sus primeros 5 meses de gestión ha logrado hacer los cambios que prometió y que hace décadas estaba esperando el pueblo de la República Dominicana. Nuestra amiga Yulisa Reyes completa esta historia. En un programa especial con motivo de los primeros 5 meses de gobierno del PRM y con la participación de un público que se encargó de interrogarlo, el presidente Abinader afirmó que en 5 meses ha descentralizado las inversiones públicas que ahora se reparten por todo el país. Agregó que en ese corto espacio de tiempo, su gobierno ha logrado la recuperación de varios renglones como la economía, empleo, turismo y zonas francas. Sostuvo que cuando la República Dominicana salga de la pandemia, será un país más fuerte y más institucionalizado. Hoy ese ministerio público no responde a objetivos políticos. Hoy ese ministerio público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga. Sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Durante el espacio, que se prolongó por 1 hora, Luis Abinader insistió en que el PLD les dejó vacías las arcas del Estado y anunció que la próxima semana eventualmente llegan al país las primeras vacunas contra el COVID-19 para inmunizar los miembros del sector salud. Y el nivel de letalidad, o sea, de las personas que mueren por la pandemia, que quiero primero decir, una muerte es demasiado, pero en términos de estadístico, es de los menores del mundo, menor que Estados Unidos, menor que Francia, menor que España, mucho menor que el promedio en el mundo y que América Latina. El presidente Abinader sostuvo que todos, incluyéndolo a él, están cansados de la pandemia, pero advierte que no se puede bajar la guardia, alegando que si las escuelas y los colegios hubiesen estado abiertos, la situación hoy sería peor. Indicó que está cumpliendo sus promesas de campaña, invirtiendo en energía renovable, superando los conflictos del país con Haití y fortaleciendo los sectores productivos. Mira, primero gracias a Yulisa, por supuesto. Eddie, ciertamente todo lo que dijo el presidente en el día de ayer se ha cumplido. Él ha cumplido hasta el momento con sus promesas. Por supuesto, ha tenido dificultades. La primera es, como él dijo ayer, que el PLD le prometió que le iba a dejar 100,000 millones de pesos en las arcas para que pudiera enfrentar lo que quedaba del año 2012, la pandemia y todos esos programas sociales. Y fue todo lo contrario. Lo que dejó fue 26,000 en crédito que hubo que pagar. Y todo se ha cumplido, acorde al librito y a las promesas. Ahora, eso no quiere decir que estamos bollando, porque hablamos de que se han cumplido promesas, pero en medio de la crisis más terrible de la historia que quizás ha tenido que enfrentar la humanidad y de manera muy particular la República Dominicana, porque ni siquiera la crisis del 2003, la crisis bancaria del 2003, ha atacado, ha hecho tanto daño a la economía dominicana como lo ha hecho el COVID. Hablamos de que en el 2003 el crecimiento negativo fue del 2%, ahora ha sido de un 7%, un 6, un 7%. O sea, 4 o 5 puntos más
qué es lo que pasó en 2003. Hablamos de que el PIB pasó de 99 mil millones de dólares a 78 millones de dólares, una caída impresionante. Eso representa 4, 5, 6 años de crecimiento de la economía que se ha retrasado. Entonces, cualquier medida que se haya tomado, bueno, bien hecho, pero no implica que las cosas están bien. Lo que hay que apuntalar, empujar, es a que se siga el cronograma económico para que las cosas empiecen a mejorar, que se pueda dinamizar la economía, que se pueda hacer la reforma fiscal, que pueda llegar la inversión extranjera directa, que haya el impulso económico a través del gobierno, a través de la política fiscal, el impulso económico a través de la política monetaria y por supuesto que, tal y como dijo el presidente, se empiece a vacunar a partir de la semana que viene y que en unos 4 o 5 meses hayamos finalizado con el tema de la pandemia, de la vacunación y que lo mismo pase en el mundo entero, porque la revitalización de la economía mundial es muy importante para que la economía dominicana pueda reactivarse y volver a el espacio de crecimiento en el que se encontraba en el 2019, porque hay que recordar que tenemos una economía abierta, que dependemos de la inversión extranjera directa, dependemos de las remesas y dependemos de manera muy particular del turismo. Hay un cuento muy famoso. ¡Viene el lobo! ¿What? ¡Viene el lobo! ¿What? Cuando vino el lobo, se lo comió. Si es verdad que lo que Luis Abinader prometió, yo vi el discurso ayer, si es verdad que lo que él prometió, entonces hay que tener mucho cuidado ahora en las fronteras, en los aeropuertos, porque este país va a estar invadido ahora de Suizo, de Dinamarca, del mundo entero, a venir al paraíso, República Dominicana. Que ya no hay ladrones, no hay droga. Incluso el presidente dijo, señores, dijo el presidente Luis Abinader, ahora se va la luz por mantenimiento a las plantas, pero no porque hay déficit de generación. Es decir, en 5 meses se construyeron las plantas para que generen. Es decir, no somos un país de locos, señores. No, porque en realidad... No somos un país de locos. ¿En 5 meses se van a instalar plantas? No. Entonces, ya no hay déficit de generación. Se generaron ahora, en estos 5 meses. No, planta dura 2 años, señores, para instalarla. No, fue Punta Catalina. Punta Catalina. Pero no lo admiten el mundo. Ah, bueno, pero es otra cosa. Ah, es otra cosa. No, es que yo no es porque sea el PLD. Yo lo que digo es que a la gente hay que respetarlo. Este gobierno va bien, muy bien, excelente. Pero no para tampoco maltratar a uno, decir que ya lo que él prometió. ¿Cómo que lo que él prometió? Tú mismo nos decías ayer, prácticamente desgarrándote la vestidura, que dijo Pepe Abreu que hay un desempleo galopante. Entonces le presentan a la gente, ponte a leer el mundo la cantidad de yolas que están saliendo para Puerto Rico, señores. La gente está desesperada. Entonces no podemos hablar así porque eso le hace daño al presidente, le hace daño al gobierno, señores. Tenemos que sincerizarnos. No, pero como tú dijiste, estamos en una hecatombe mundial. Escúchame. Y hay que decir que el país va bien, pero no el mundo que, como tú dijiste ahí, todo lo que él prometió lo cumplió. ¿Pero cómo que lo cumplió, líder? No, porque ha cumplido lo que dijo que iba a hacer. Las decisiones que iba a tomar la ha cumplido. Ahora, eso no quiere decir, yo expliqué bien. Él dijo, por ejemplo, voy a poner una justicia independiente. ¿Lo hizo o no lo hizo? Es decir, una procuradora ya eso es de justicia independiente. No. Porque eso es lo que él siempre dice. Pero se va en proceso. Es 5 meses. Es lo que, óyeme bien, él hizo, óyeme bien, ¿qué fue lo que él dijo? Yo voy a poner una justicia independiente, una procuradora independiente. Ahora, luego viene un proceso, pero se dio el paso. La promesa que él dijo, yo voy a sanear el Estado Dominicano, voy a eliminar las botellas, voy a aumentar el salario de los policías. Ha cumplido las promesas. Ahora, resultados positivos para que estamos en el paraíso, eso no es verdad, porque se sabe que estamos, por ejemplo, se proyectó, eso te dice a ti si más o menos
las cosas han dado resultado o no. Se proyectó un déficit fiscal de un 14%. Fue menos. Se proyectó un crecimiento, de crecimiento negativo de un 9%. Fue de un 7%. Hubo un ahorro de recursos. Hay una serie de logros que son tangibles. Ahora, me hayas dicho por eso, estamos en el mundo de las maravillas, que estamos en el cielo. No lo estábamos ni siquiera cuando estábamos creciendo a un 7%, cuando éramos la economía de mayor crecimiento de la República Dominicana, porque los errores están ahí. Ahora, ¿la energía se está yendo menos? Sí, ahora es producto de Punta Catalina. O sea, la obra de infraestructura eléctrica que le ha dado estabilidad al sistema eléctrico es Punta Catalina. De eso no cabe la menor duda. Y él te está prometiendo, bueno, ya es una promesa. O sea, es una parte que verlo hacia el futuro. Él está prometiendo que se van a hacer una serie de inversiones. Dijo que hay 4 proyectos de inversión en energía renovable que va a dar un excedente en el cual incluso se estaría pensando en interconectarse con Haití para vender el excedente a Haití. Eso es una promesa, la cual habrá que criticar o aplaudir dentro de 3-4 años, porque se sabe que esa es una promesa. El administrador de Edesur, Milton Morrison, sostuvo que Luis Abinader ha hecho un gobierno histórico en estos 5 meses y en ese sentido destacó lo que se ha logrado en el ámbito de la justicia y la proyección de recuperación económica para este año de un 6%. El presidente Luis Abinader ha dado muestras muy claras de estar convencido y sobre todo de la mano en que la República Dominicana se haga justicia. Fíjense todo lo que ha hecho con el asunto este de la corrupción. Cómo nosotros hemos logrado atener un presidente que le ponga un nivel tal de atención que ya ha creado un cuerpo de abogados para poder lograr la recuperación del patrimonio público distraído por la corrupción. Eso nunca se había visto. Destacó que se proyecta un crecimiento económico de un 6%, como dije, en el 2021 a través de la reactivación del turismo y el sector zona franca. La Central Nacional de Transportistas Unificado esperaba que en su discurso de anoche el presidente Luis Abinader anunciara medidas para bajar los precios de los combustibles. William Pérez Figueroa, presidente de la CNTU, dijo que es preocupante el alza en los precios de los combustibles. Quisiéramos que el presidente pues tocara algunos temas importante en el país, como es el toque de queda, como son los aumentos en los precios de los combustibles. Realmente en este punto de los últimos aumentos en el precio de los combustibles y básicamente en el GLP, pues perjudica mucho al sector choferil. Es un asunto muy delicado porque ustedes saben que los choferes en un 99% de los que están en los cascos urbanos utilizan el GLP. Pérez Figueroa sostuvo que el diésel, su precio debe ser bajado, ya que es usado por los camiones que transportan los productos agrícolas hacia las ciudades. Aparentemente, Pérez Figueroa se quedó como perico en la estaca. A propósito de los combustibles, el ministro de Industria y Comercio justificó el incremento de los precios. Dijo que el petróleo se ha incrementado un 34.5% y que el gobierno ha absorbido el 70% del aumento real. El butano ha aumentado 100%, no 34%, 100%. Y entonces eso se refleja cuando llega aquí. La tasa del dólar del año pasado estaba un 11% menos que lo que está este año. En el mismo ámbito de transparencia, nosotros hemos querido dejar saber que lo importante es que se asuma la realidad, que una carga la asuma el gobierno, pero no dejar
como hicieron las autoridades pasadas, que dejaron una deuda no transparentada de 2.500 millones de pesos por una acción meramente política de compensación. El ministro estableció que solo en lo que va de año, él ha dispuesto 250 millones de pesos para compensar el alza que ha registrado los hidrocarburos. Fíjate una cosa, de alguna manera repitiendo lo que dijo ayer, lo que dije ayer, y es que es cierto lo que dice Ito Bisonó, porque hay tres componentes que definen el incremento o la disminución del combustible. Uno, el precio del petróleo. Dos, la inflación. Y tres, el valor de la divisa. Las tres variables se han incrementado. En consecuencia, es lógico que se incremente el combustible. El problema es que eso era lo mismo que hacía el PLD anteriormente, y él aparece por internet criticando y con una formulita. Ahora, como tú dijiste ayer, una cosa con guitarra y otra con violín. Ahora él, como funcionario de Industria y Comercio, se ve compelido a tener que incrementarlo e incluso hacer lo que hacía el PLD, que incrementaba menos de lo que indicaba la fórmula, de lo que indicaba la ley, para no presionar tanto a la población. Entonces, era el gobierno que absorbía ese dinero. Fíjate cómo él ha dicho que ya ha dispuesto de 250 millones de pesos, lo mismo que hacía el PLD anteriormente, para no aumentar tanto el precio, porque al igual que el arroz, que el pan y la carne de pollo, el precio de los combustibles es un precio político. Oye, Edmundo, un amigo nuestro fue al play y cuando poncharon como a tres peloteros, él dijo, pero ven acá, pero esos tigres no saben batear. ¿Cómo se ponchan así? Ni siquiera le topa. El tipo le dijo, coge el bate tú. Ven, tú verás. Tira. Le dice el tipo, no, ya yo tiré. Dice, pero es que no se ve. Es que no se ve el líder. Así pasa con los funcionarios. No, si yo llego ahí, decía Temisto Clemontaz, antes del PLD llegar al poder, que en 45 días él resolvía el asunto de la energía eléctrica. Ahí fue que se grabó, de verdad. Nunca una gestión tan desastrosa como la de ese señor. ¿Por qué? Porque es fácil hablar bonito. Lo difícil es hacerlo bien. Y yo tengo la confianza, Edmundo, públicamente lo digo, de que Ito Bisonó está haciendo y va a hacer un trabajo excelente ahí. Pero, como tú dices, son variables internacionales, no, exógenas, que no dependen de uno. No, eso no, no depende. ¿Eh? ¿Qué él va a hacer? Lamentablemente, si los precios de los commodities suben, que se han incrementado, porque no solamente el petróleo, la materia prima se ha incrementado, y para la producción nacional hay que importar la materia prima. Eso hizo facto, claro. Crea una presión en la inflación, en el índice de precios al consumidor. Si como consecuencia del COVID y la falta de divisas se incrementó el precio del dólar, tampoco es una variable que puede mantener el gobierno. Si el turismo se cayó, si la economía internacional se cayó, si el país no está produciendo divisas, entonces obligatoriamente la prima tiene que deslizarse. Entonces, todo eso son componentes de choques exógenos que impactan la estabilidad económica del país. Entonces, hay una inflación importada. Ahora mismo, en la República Dominicana hay una especie de estanflación. ¿Qué es estanflación? Tú sabes que hay inflación o deflación o depresión. Inflación es cuando los precios se incrementan como consecuencia generalmente de mucha actividad económica. Hay deflación, cuando hay depresión, cuando hay poca actividad económica, los precios se reducen. Se le llama estanflación cuando ocurren las dos cosas. Cuando hay paralización o depresión económica, que la hay, pero al mismo tiempo también hay inflación y hay desempleo. Ahora mismo no, quizá en una especie de hiperinflación, una dificultad, pero sí hay un proceso ligero de inflación, hay un proceso de paralización de la economía como consecuencia del COVID, que se está tratando de reactivar, y hay un alto nivel de desempleo que ha provocado el COVID también.
El movimiento choferil del transporte advirtió que, de seguir las constantes alzas de los precios de los combustibles, las 129 rutas afiliadas a ese conglomerado y las de otras federaciones iniciarán una serie de paros a nivel nacional. Ante la advertencia, el director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Rafael Arias, recordó los subsidios que reciben los choferes cuyos vehículos funcionan con gas licuado de petróleo. Jonathan González amplía la información. En presencia del director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Rafael Arias, el presidente del Movimiento Choferil del Transporte, Alfredo Pulinario, amenazó con iniciar una serie de paros de los servicios del transporte en demanda de que el gobierno no continúe disponiendo alzas en los precios de los combustibles. El transporte por lo menos se va a comenzar a parar una hora, dos horas, o si no definitivo. No se puede seguir transportando a ese precio. 128 pesos el GLP. A decir del presidente de unas 129 rutas del transporte de pasajeros, desde que el presidente de la República, Luis Abinader, asumió el poder, Industria y Comercio no ha parado de aumentar los precios de los combustibles, lo que hace que el servicio no sea rentable para los choferes. Solamente una semana, óigase bien, fue congelado los combustibles y después... Eso así semana por semana. La queja de los transportistas fue atendida por el director del Intran, quien recordó que el gobierno subsidia a una parte de los choferes a través de la tarjeta Bonogás y pidió a Mochotran establecer cuántos de sus afiliados reciben el beneficio. Si ellos dicen que el 50% no tiene el Bonogás, entonces tenemos que depurar lo que están recibiendo el Bonogás, si es que dejaron de ser chofer o no, para que entonces se lo demos a los choferes que no están recibiendo. Las inquietudes de Mochotran se producen a propósito de que para esta semana el gobierno dispuso alzas entre un peso con 10 centavos y 3,20 a los precios de los combustibles, exceptuando el del gas natural. Con la disposición, el GLP se comercializa a 128 pesos con 10 centavos, la gasolina a 223 pesos con 10 centavos por galón y el gasoil a 183 pesos con 10 centavos. Gracias, Jonathan. Mochotran, que no fuña la paciencia, que no estamos en época de estar fuñendo, sino de comprender cuál es la realidad. Yo creo que no es hora de inquietar. Hablamos de un gobierno que apenas tiene 5 meses, hablamos de un gobierno que cogió el control del Estado en una crisis terrible, y que estamos en un proceso muy difícil de tratar de salir de ella, incluso con la dificultad de que la gente, aunque quiera, no pueda salir a trabajar porque está el COVID invadiendo el terreno económico y el tejido social en general. Así que yo creo que llevar ese nivel de ruido no es necesario. Un amigo tuyo que escribió un libro que se llama Con buena educación tú puedes ser el mejor, un libro de aforismos. O Edi Matos. Hay una frase que dice, nada es más agradable que ser agradable. Parece que los choferes como que la entendieron al revés y ellos la plasman. Nada es más agradable que ser desagradable. Porque mira, yo venía ahorita y pitó una guagua de ellos. ¡Pip! Y yo creo que le pusieron, no fue una bocina de un camión, sino de un barco. El mundo, yo brinqué dentro del vehículo. Brinqué dentro de mi vehículo cuando esa cuestión sonó, que yo creía que era un barco. ¿Qué te quiero decir? Choferes, amigos del transporte, gánense por lo menos a alguien. Nosotros casi no usamos el transporte, pero por lo menos si somos comunicadores que podamos defenderlo. Pero ustedes, todos los días lo que le estén haciendo daño a este país, por eso cuando hacen una encuesta, uno de los sectores más deleznables de cable, son ustedes que nadie quiere saber. Así es. Compórtense de manera correcta. Ante el inevitable aumento de la canasta familiar como consecuencia del incremento de la materia prima que es importada, el gobierno anunció el plan Canasta Segura, que busca estabilizar el nivel de precios y hasta intentar disminuir el precio de varios de los productos
de la canasta familiar. Vamos a ver una historia que tiene nuestro compañero Jonathan González. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, para hacer frente al alza que han venido registrando algunos productos de consumo masivo en el país, el gobierno ha anunciado la puesta en marcha del Plan Canasta Segura, con el que busca hacer llegar a la población los productos a precio de productores. El gobierno lo que está haciendo es un esfuerzo para controlar lo que pudiera pasar, porque la materia prima, por el precio, por el aumento que han tenido, como muy bien explicó él, que ha llegado con un promedio de casi 40%, obviamente que eso va a afectar a algunos productos sensibles de la canasta familiar. El plan consiste en un acuerdo entre el gobierno, los productores, el mercado mayorista y los detallistas para garantizar la estabilidad de precio. Asimismo, el gobierno se comprometerá a comprar a los productores para vender de manera directa a la población a través de bodegas móviles. Estas acciones permitirán a la población más necesitada adquirir los productos más sensibles de la canasta familiar a precios de productores, lo cual será a través del Instituto de Estabilización de Precios, INESP. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, explicó que los productos derivados de la soya, el aceite de soya, el maíz y el trigo han aumentado de precio porque el 90% de estas materias primas son importadas y hasta final del año 2020 registraron alzas de precio entre un 21 y un 39%. El Plan Canasta Segura se enmarca dentro de la política de transparencia del gobierno y con él, según los funcionarios, buscan que la población sepa que el gobierno es consciente de los desafíos que enfrentan. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Jonathan González. El director del Instituto Agrario Dominicano aseguró que en el país se han reducido las invasiones de terrenos del gobierno, como aseguró sucedía en administraciones pasadas. Manifestó que fue posible el control de las tierras debido a las consecuencias penales aplicadas a los que infringían la ley con esa práctica. Maciel Genao nos cuenta más. El director general del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, aseguró que trabajan en la recuperación de terrenos del Estado y aseguró que en los meses de su administración en la institución, las invasiones disminuyeron significativamente. Afirmó que en gestiones gubernamentales pasadas no había control respecto a las tierras comunales, por lo que expresó, en el presente gobierno hay consecuencias para quienes realicen la práctica. Aquí no se permiten invasores, y todo lo que invada un pedazo de tierra, público o privado, va para afuera, porque eso es prohibido, hay que cumplir la ley. El IAD entregó 30 motocicletas a técnicos de diferentes oficinas regionales y provinciales para garantizar que los trabajadores tengan un medio de transporte oportuno a la hora de realizar sus tareas. El objetivo es que no haya un agrónomo a pie en la República Dominicana que trabaje en el Instituto Agrario Dominicano. Entonces le estamos entregando también su asignación de combustible todos los meses para que hagan un servicio de responsabilidad con los parceleros de reforma agraria, le den asistencia técnica y le demos seguimiento en los rubros de producción que necesita este país. Se entregaron además maquinarias recuperadas con fines de auditoría y reasignadas a asociaciones y cooperativas agropecuarias que trabajan en asentamientos de reforma agraria. Gracias, Maciel. Ahora vamos a una pausa, ¿qué tú crees? Sí, Hemos conversado bastante en este bloque. Así es. Vamos a la pausa. We'll be right back.